Osmari comenzó su sueño de ser artista vinculada a los talleres de cerámica de la legendaria familia de alfareros trinitarios Los Santander. Sin embargo, el gusto por los diseños de vestuario marcaron su línea creativa dentro de la artesanía. Por parte de mi mamá, todo siempre lo que vi fue tejido, cosas artesanales. Y por parte de mi papá, era la cerámica. Así, siempre hice las dos cosas. Lo que cuando empecé a laborar, empecé por la cerámica porque me gustaba mucho. Pero también, siendo niña, le decía a mi mamá, levántate de ahí, y me ponía a hacer las cosas. Una vez ella se quedó asombrada porque estaba bordando y yo le dije, vi que era fácil, le dije, déjame un momentico, y me dijo, y lo hice, me salió siendo niña y así fui haciendo las dos cosas. Después me dediqué a esto porque toda la familia está dedicada a lo otro y hay que hacer otras opciones, otras cosas para poder ir adelante con lo de uno. Pertenezco a una familia que todo el mundo conoce, ¿no? Por la cerámica, la familia Santander, pero también pertenezco a una familia por parte de madre que se dedicó siempre a la costura, al diseño, a la artesanía en general. Y siempre vi las dos cosas en mi formación. Me incliné más a la cerámica desde niña y empecé a trabajar la cerámica, pero a la vez me confeccionaba yo mis cosas, mi ropa. Cuando era joven me gustaba lo que yo me hacía y después seguí trabajando con mis tíos en la cerámica, pero a la vez iba incursionándome en el diseño y decididamente después me quedé con el diseño. Bueno, no le gustó mucho la idea y en la actualidad mi tío Chichi todavía me dice, Isarelito, ¿cuándo vas a pintar? Porque dejé la pintura totalmente y era lo que hacía ya, pintar, hacer las máscaras, las cosas a mano. Y todavía me preguntan que cuándo voy a seguir pintando. La ciudad de Trinidad tiene encantos exclusivos. Recorrerla propone el inigualable placer de encontrar una añeja villa que no le teme a los años. Tal vez esa sea una de las razones que motivaron a la diseñadora de vestuario Osmari Santander. Sus vestidos son obras de arte en las que recrea el paisaje urbano y rural trinitario. Aprendí a dibujar en la cerámica y lo mismo que hacía en los platos lo que estoy haciendo en los vestidos. Me salió esa idea un día a ver cómo quedaba y quedó bien, le gustó y seguí haciendo. Para mí no es complicado. Me relaja mucho, me gusta mucho hacerlo. Cuando me pongo a pintar me olvido de todo y me distrae mucho, me gusta mucho pintar. El único secreto que tengo es lo que me venga la idea en ese momento, que es hasta secreto para mí. Porque hago las cosas cuando me surgen. Cuando me siento que estoy más inspirada, hay momentos que por la mañana me despierto temprano y me siento a pintar. Hay personas que tienen que viajar por trabajo, ya llevando un vestido cuando es su sello, su ciudad. Ya no la llevas adentro solamente, porque adentro siempre la llevamos. Ya poniéndote el vestido, la llevas también por fuera, ya la ves, la exhibes, estás dándole promoción a tu ciudad. Trinidad es la ciudad donde nací, que es muy bella, que te inspira a hacer muchas cosas. Tiene la playa, tiene la montaña, tiene la ciudad. Eso te, a los artistas por lo menos, te da una armonía, una tranquilidad, una, no sé expresarte cuántas cosas te da, que te relaja a pintar sus paisajes. Como soy de Trinidad, soy trinitaria, la ciudad de Trinidad me gusta mucho más que todo, el parque, los museos, toda esa parte colonial es muy bonita. Bueno, aprendí a coser con mi mamá,
que siempre ha cosido, todavía en la actualidad cose, y viéndola a ella, mi bisabuela cosía también y murió de 96 años y la veía todavía a esa edad haciendo sus muñequitas. Y entonces viendo toda la familia, mi tía también cose, toda la familia cose. Bueno, me gusta porque me parece que todo lo que a ti te gusta te relaja, te estimula. Cuando yo pienso una cosa y me viene a la mente, la pinto y al momento estoy cortando y estoy loca por terminarla para ver cómo me quedó. Todas las telas no tienen la misma textura, no tienen la misma caída, todas las telas no sirven para lo mismo. Hay unos diseños que llevan un tipo de tela, otros que llevan otro, según. Cuando tú ves una tela, tú puedes pensar un diseño y ya tú piensas en la tela, pero luego ves la tela y no es la tela que tú creaste, que tú te imaginaste para el diseño. Y al contrario te pasa, luego ves una tela y ya de ver la tela dices, esto me sirve para esto, y entonces por la tela que ya tienes, haces el diseño que tú creas que a esa tela le queda bien. Sientes que es algo que creaste tú, que te salió de tu imaginación, que te salió de tus manos, que fue una cosa que le hiciste con amor, con gusto, como te lo imaginaste, como lo pensaste, pero que cuando ves terminado, ves que te salió, que todo te quedó como tú querías, que te quedó como una obra de arte, si quieres llamarlo así. Mi abuela tejía. Todas las noches la veías tejiendo mediecitas de canastilla y cogí la aguja de tejer y aprendí a tejer crochet, que no lo hago yo, lo que le hago a los vestidos es algún diseñito, alguna obra de tejido a crochet, pero lo sé realizar. Pero lo que hago siempre es dejarle algo a la ropa, un detallito. Osmary Santander sobresale dentro de los creadores de la filial espirituana del Fondo Cubano de Bienes Culturales por la variedad y excelencia en el trabajo. Junto a su familia, tributa homenaje a quienes le enseñaron a disfrutar la creación artística. César Tander y Cero Romín fue una gran escuela para ser artista, porque fue una escuela desde que nací. Me incliné a las dos cosas siempre, pero las realicé. Y desde niña tengo fotos de 3, 4 años que ya estoy sentada en el torno. Me es muy fácil hacer las dos cosas. Porque hay cosas que aunque pienses que no tienen que ver, sí tienen que ver. Y sí puedes unir una cosa con la otra. Porque, a ver, tú te sientas en el torno y haces una pieza y la vas creando, pero después tienes que darle sus terminaciones a mano. Y un vestido lo cortas, lo tienes que confeccionar. Cuando vienes a unir, la pintura es lo mismo. Hay muchas cosas que tienen que ver una cosa con la otra. Además, las dos cosas se hacen con las manos, son cosas artísticas, son cosas que tienen mucho que ver. Entonces, para mí ha sido un orgullo ser de esas dos familias y me sirve para mucho porque he tenido muchas experiencias, he aprendido mucho con mis antecesores. Lo que tengo es que seguir yo adelante para que los míos después hagan lo mismo. A mis hijos no le quito la inspiración, el chiquitico le gusta el barro, la hembra se inclina más por el pintado y por las confecciones porque es hembra, pero a la vez cuando ve una pelota de barro también juega con ella, porque así se empieza de niño y ya tú ves que van creciendo con ese amor al barro y a las telas. Me gusta la pintura, los vestidos esos pintados me gustan mucho. Pero me apasiona crear cualquier cosa que yo me imagine y que ya la vea hecha. Es una distracción y a la vez es un relajamiento, porque estás entretenida, estás haciendo lo que te gusta. Me gusta crear cosas nuevas, crear cosas medias locas.
puedo decir. Las primas mías que cosen también me dicen luego así, porque hay veces que me tiro en el piso con una tela y corto, y cuando vienen a ver me dicen, ¿qué hiciste? Y ya le dije, mira, esto es lo que hice. Pero son cosas así que me suben de pronto, que luego estoy durmiendo y estoy soñando lo que estoy haciendo. Y me despierto ya y digo, ay, eso fue soñando. Y me despierto y lo pinto y lo hago. Eso me pasa mucho. Me pasa mucho que empiezo una cosa y después digo, ay, esto no lo he hecho, eso fue que lo soñé. Y entonces me pongo y lo hago. Lo veo ya terminado. El mayor reto es saber que tienes que trabajar bien, porque toda la familia trabaja, toda la familia hace las cosas bien hechas. Buscar tu sello particular, tener tu sello, tener tu estilo, pero a la vez hacer las cosas bien, tener garantía de tu trabajo.